Quería explicaros un poquito la dinámica que quería haceros para el taller, un poco en qué consiste, ¿vale? Para que veamos un poco lo que vamos a trabajar todo el día. Entonces, quiero hacer una dinámica de presentación que además tiene un sentido, que es importante porque muchas veces nos olvidamos, ¿no?, de conocernos. Estamos en grupos políticos y siempre estamos pensando en los objetivos y en el proceso y nos olvidamos de que detrás de esas personas que están trabajando por el proceso y por los objetivos hay personas con una vida, con unas necesidades, con una historia. Luego, a través de una dinámica que haremos colectivamente, porque es para 10 personas, yo creo que llegamos, pues veremos, bueno, lo que es la comunicación no empática o cómo normalmente tomamos decisiones, y nos meteremos en ese rol para, en primera persona, descubrir si es verdad que así lo hacemos, cómo lo podríamos mejorar. Entonces, a través del análisis conjunto de esta dinámica, pasaremos a explicar lo que nosotras, la esencia del taller, lo que significa para nosotros la comunicación empática o no violenta, que, bueno, basada en una teoría psicológica de un profesional como es Marshall Rosenberg, que ha creado escuela, etc. Y que además lo relevante de esto es que todas estas teorías y todas estas prácticas de asamblearismo, de comunicación no violenta, son las que se han utilizado en los movimientos del 15M, tanto que, como estamos en un partido político y este taller está en este marco, y nosotros nos decimos que somos también producto o ilusión de ese 15M, en esas asambleas, pues no solamente se nació el germen de partidos políticos como Podemos, que además nos decimos que somos partido-movimiento, sino que los movimientos sociales que se crearon a raíz de ahí, y cooperativas, y grupos, y ONGs, y otros grupos de apoyo mutuo, han utilizado y siguen utilizando estas técnicas, estas herramientas para cuidarse. Y un poco también lo enlazo con la importancia que es para nuestro partido cuidarnos y ser feministas. Creo que cualquier herramienta, cualquier técnica que ayude a cuidar a las personas, a que se sientan incluidas, a que se valore más la cooperación en vez de la competitividad, ponernos en esos marcos ya es importante. De hecho, creo que el compañero que trabaja en formación, Diego, estaba diciendo que había pedido consejos sobre asociaciones que también podrían estar dando aquí este taller, y entonces me comunicó, ahora mismo no recuerdo exactamente las dos asociaciones, una de Madrid, y luego os reseño. Yo estuve mirando si estas asociaciones que le habían reseñado como que eran las mejores compartían la misma filosofía de lo que yo iba a dar aquí, si bebían de la misma escuela de facilitación. Y efectivamente me sentí mucho más segura de que lo que voy a hacer es correcto, porque los consejos que le dieron a mi compañero es: si tenemos que contratar a alguien o pedir que alguien nos haga un taller, esta fuente es importante, yo vivo de esto, o por ejemplo un colectivo antimilitarista y pacifista también. Y bueno, no me quiero alargar mucho más, me ha faltado algo, bueno, presentar a mi compañero. Bueno, pues buenas, mi nombre es Sergio, soy psicólogo, participo en Podemos desde su inicio, fui de los fundadores en Alicante, de los cofundadores, pues fuimos unos cuantos. Entonces, ahora sí que estoy un poco más apartado y tal, pero la verdad que participo en un montón de cosas. Básicamente, creo que el único tema que molaría decir, lo que me gustaría sería, pues que, o sea, lo que vamos a hacer esta mañana aquí, en este taller en concreto, es hablar sobre prevención de conflictos. O sea, cómo nos va nuestra cabeza mientras va avanzando un conflicto, o sea, mientras va avanzando las relaciones, hasta antes de que tengamos problemas en ellas, antes de que surjan historias. La parte que viene esta tarde de Cristina sí que es, en concreto, cuando hay un conflicto en marcha, ¿qué hacemos, ¿no?, para mediar en el conflicto? Es diferente de lo de ahora. Lo de ahora es cómo no llegamos a tener conflictos. ¿Qué herramientas personales podemos adquirir para neutralizar o minimizar? Porque conflictos hay, ¿no? Porque somos personas y conflictos hay. Pero
Pero que son buenos y nos hacen mejorar y cómo llegar a minimizarlos. Una vez que para los... despertarnos un poquito y para conocernos, que es importante, vamos a dejar las cositas que tenemos ahí al lado, móviles, y nos vamos a poner un poco en corro y os explico la dinámica. Aquí voy a utilizar una pelota, levantamos, y entonces sería, ¿no? Empezaría sí, más en circulico. Claro, no os relajéis, que es porque nos gustan un montón de cosas, pero no es que me gusta, yo voy a decir, me llamo María y me gusta nadar. Puede ser que vuelva a mí, ya no puedo decir me gusta nadar, seguro que me gustan más cosas, ¿vale? Y bueno, que os quedéis un poco ya como esencia de la dinámica, que esto parece a lo mejor es baladí, es una tontería, pero ayuda ya a empezar una reunión de un grupo con otra mirada que se acerca más a lo que es la persona, ¿vale? Uy, me llamo, pues, soy María y me gusta nadar. Soy Gustavo y me gusta la comida sana. Dale. Soy Carmina y me gusta en mi tiempo libre ir a andar y hablar con la gente de muchos temas. Qué bien. Venga, pues dale, así cierras tú. Sí, pues soy Sergio y me gusta tocar música. Toco la guitarra. Ah, vale. Bueno, pues nada, yo creo que un aplauso por nosotros, que yo creo que nos conocemos un poco más. Vale, y ahora pasamos a la dinámica, ¿no? Dinámica de role-playing. Vale, entonces aquí pediría 10 voluntarios que se vinieran conmigo y les explicaría en qué consiste el role-playing. Y las personas que se quedan harían también, participarían en la dinámica observando. Estas serían las principales directrices. Entonces, como estamos justitas, pero las suficientes, porque hay 10 roles, lo que vamos a hacer es nosotras vivir el roleplay y nosotras mismas luego haremos la puesta en común de cómo nos hemos sentido, qué nos ha parecido, etcétera. Entonces, la situación es que estamos en una comunidad de vecinos, ¿vale? Estamos en una comunidad de vecinos y tenemos que tomar decisiones. Tenemos una asamblea de los vecinos morados del territorio. Es que tenemos un edificio que es todo morado y ahí tenemos que tomar nuestras decisiones. Entonces, hay dos aspectos fundamentales que tenéis que tomar una decisión. Es decir, os hemos reunido porque hay que tomar decisión sobre estas cosas que son importantes. Entonces, yo os voy a repartir al azar una serie de roles, ¿vale? Y tenéis que seguirlos fielmente, ¿no? Porque representan dentro de lo que es la explicación de la dinámica lo que muchas veces pasa con las personas, que no todas somos iguales, que no todas nos comunicamos de la misma manera, etc. Y entonces doy así como un par de minutitos para que tal, si hay alguna duda, ¿no? Que me pregunte si tiene alguna duda y luego pues nos juntamos así sentadas como si estuviéramos en la asamblea de nuestra comunidad de vecinos del edificio morado de aquí de Castellón y nos ponemos a tomar la decisión. La dinámica es las dos premisas que tenemos que decidir, ya habéis visto vuestro rol, ¿no? Es que tenemos que decidir sobre si colocar un tablón en el portal, un tablón de anuncios en el portal. Es importante que de aquí salga si lo vamos a colocar o si no lo vamos a colocar. Y la segunda, dentro del orden del día de la reunión, es aprobar una derrama de 1.500 o de 15.000 euros para arreglar la fachada del edificio, que ya no está morado y parece un poco anaranja y esto no nos mola nada. Y los dos deben ser ¿aprobadas o rechazadas? Me siento súper contenta. Os habéis metido en el rol, yo también tenía mi rol, yo era la graciosa de la comunidad,
Bueno, ahora nos vamos a poner Miranda ahí y un poco analizamos entre todas. Bueno, retomamos el tema como donde lo hemos dejado. Lo que decía antes resumiendo María es que tenemos una forma de comunicarnos. Esta forma de comunicarnos no es aleatoria, ¿no? Nos la han enseñado, hemos aprendido a comunicarnos así. Y nuestra hipótesis, y es la misma hipótesis que planteaba Marshall Rosenberg, que es el creador de la teoría de la comunicación no violenta, que tenéis ahí escrito, es que tenemos una forma de comunicarnos violenta. Entonces, con violenta no quiere decir que pegamos, ¿no? Que, o sea, una violencia de ese estilo, no, no es física, sino tiene más que ver con la agresividad, ¿no? Con la que solemos hablar. Que solemos dar todo el tiempo opiniones de los demás y enjuiciar todo el rato todo lo que vemos, ¿no? Y así es muy difícil entendernos. ¿Por qué es muy difícil? Porque, a ver, básicamente el esquema que tenemos en nuestra cabeza de cómo funcionamos es que hay unos hechos que ocurren, que los hechos son los que son, con los hechos que ocurren, sentimientos que vienen de unas necesidades, ¿no? Y todo esto lo que hacemos es evitarlo y con los hechos pasamos a opinar de ellos. Entonces, básicamente lo que acabo de decir es, tenemos hechos. Los hechos, entiendo que sabéis lo que son, ¿no? O sea, poned ejemplos de hechos, así ahora rápidos. Un hecho, así rápido, venga. El tablón está colgado. Igual que es un hecho que estamos en una sala, es un hecho que estáis sentados en sillas, ¿no? Es un hecho que hace sol, que se ve el sol. Son hechos, eso los compartimos. Todas las personas que estamos aquí compartimos los mismos hechos. Los hechos los compartimos, sí. Es un hecho que Mariano Rajoy dijo que somos muy españoles. Y muchos españoles. Es un hecho que lo dijo. Entonces, lo que nosotros vemos, por ejemplo, el caso de Mariano Rajoy, que es un hecho que dice eso, ¿no? Dice esa frase tan especial de somos muy españoles y muchos españoles. Pues eso no lo sabíamos. Pero el hecho lo compartimos, oímos como lo dice, eso lo oímos todo el mundo. La historia es que lo que opinamos después de oír eso vienen de unos sentimientos que nos hacen, que nos mueven por dentro. Entonces, si yo opino que Mariano Rajoy es brillante, ¿no? Porque soy así, ¿no? Porque tengo unas necesidades cubiertas con el PP y me veo bien con el PP, estoy cómodo, me gusta votarlo, soy del PP, etcétera, etcétera. Considero a mi presidente brillante, me puedo sentir alegre, ¿no? De verle hablar, de que creo que habla bien, aunque puntualmente se equivoque. Eso es una anécdota. No me hace sentir incómodo, ni me hace sentir frustrado, ni nada. Entonces yo valoro que, opino que Rajoy es brillante y lo verbalizo así. Entonces, tras el hecho de que Rajoy dice muy españoles y muchos españoles, yo digo, Rajoy es brillante. Vale, muy bien, eso es por un lado, ¿no? Vamos a la parte contraria. Tengo unas necesidades no cubiertas con el PP, tengo una frustración enorme, considero, ¿no?, pues que España está hecha un desastre, que necesitamos un cambio, bla, 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 lo que sea. Entonces, tras el hecho de que Rajoy dice eso, digo, Rajoy es idiota. Es un idiota, ¿no? Entonces, los hechos son, así, por resumir así muy rápido, los hechos son que Rajoy ha dicho eso. Lo que yo opino de Rajoy sí depende de mis sentimientos y mis necesidades. Eso ya no lo compartimos. Mis sentimientos y mis necesidades son mías. Entonces tú puedes opinar que es brillante y yo que es un idiota, cada uno por sus necesidades y sentimientos. Eso puede provocar entre nosotros un conflicto, ¿no? Cuando hablemos de eso. Esa teoría es la de Marshall Rosenberg, que nos dice, ¿no?, que la forma de comunicar es la que acabo de decir. Eres un idiota, eres un controlador. Se ha dado también en la dinámica. Eres un controlador. Eres un, ¿no?, tú siempre haces no sé qué, tú nunca haces no sé cuántos. Un montón de palabras que realmente van directos al ego de la persona que las recibe y se los toma como un ataque y se defiende. Y ya entramos en dinámica violenta. Ataque, defensa, ataque, defensa. Entonces, esta teoría rompe esa dinámica. Y la rompe a través de los sentimientos, expresando sentimientos y necesidades. Que nunca lo hacemos, bueno, nunca. En la mayoría de ocasiones no lo hacemos. Siempre decimos juicios, ¿no?, al respecto, pero no decimos cómo nos sentimos. Prácticamente, o sea, hemos hablado muchísimo en la dinámica, pero prácticamente no han salido sentimientos, cuando hay un montón de sentimientos, ¿no? Un montón. Pero prácticamente no salen. Cuesta mucho que salga algo tipo cómodo, nervioso, ¿no?, de que ha salido, pero cuesta un poco. Sale más apartado, ninguneado, ignorado, sí, no sé. No me siento libre, o sea, no sé, salen otros, ¿no?, salen otras frases. Entonces, la explicación que acabo de decir se resume en el esquema que tenemos en nuestra cabeza. Hechos, sentimientos,
Mira, el traje es un poco especial. Tenemos necesidades. Y este sería el último paso con todo esto que ahora lo explico, que es hacer peticiones. Peticiones. Este sería el esquema de la comunicación no violenta y nosotros normalmente lo que hacemos cuando oímos algo es que con los hechos hacemos caso omiso de los sentimientos, sentimientos y nos vamos a las opiniones o juicios. Y en este terreno es muy difícil entenderse, porque cada uno tiene su opinión. Y además, conforme decimos las opiniones, prácticamente las imponemos. O sea, cuando yo digo tú eres un controlador, no estoy diciendo ¿tú qué crees? ¿Eres controlador o no? No, te estoy diciendo que eres un controlador, o sea, no hay duda. Entonces, en este terreno cuesta mucho entenderse. Entonces, lo que sí podemos hacer, por ejemplo, para cambiar la comunicación, y cambia mucho, si en vez de decir tú eres un controlador, te digo, me he sentido muy frustrado por esto que has dicho, me ha dado la sensación de que no me has escuchado y te pediría, que sería el último, ¿no? Tenía la necesidad de que me escucharas, creo que no lo has hecho, y te pediría que tengas en cuenta mi opinión, estamos en otro ambiente. Estás diciendo lo mismo, realmente la intención es la misma, ¿no? De comunicar que crees que no te han escuchado, que en tu opinión no te han escuchado, pero no estás diciendo a la otra persona eres tal, eres cual, eres, ¿no? Un montón de cosas que se lo va a tomar como un ataque. O sea, si a mí me dicen soy un controlador, pues digo, pero si yo no soy controlador, y ya tenemos ahí, ¿no? El pique de egos, eso es. Entonces, básicamente, el cambio de comunicación que plantea la comunicación no violenta y que, como decía María, es una elección. Yo decido si comunicar mis sentimientos, necesidades y hacer peticiones al respecto, o decido tranquilamente decir, bueno, pues tú eres un mentiroso. Y es mi elección, ¿no? Esto es básicamente la... Vale, yo ahí he puesto un apartadito de lo que... No sé si está el mejor sitio esto para que se vea. Bueno, da igual, no, María, no toques nada. Quiero, al hilo de esto, identificar cosas para reforzar un poco este tema, la comunicación no violenta, reforzar lo que creo que Sergio explica muy bien, lo que son hechos, lo que indiscutiblemente es así. Además, en política nos gusta mucho ir a los datos y a los hechos para tener credibilidad, es decir, para ir al marco, es decir, tú puedes decir lo que quieras, yo voy a mi hecho, a mi dato y te voy a dar el zasca. Entonces, esto lo tenemos claro. Lo que tenemos bastantes dudas, y ahora os voy a repetir, es, y confundimos mucho, es lo que son sentimientos, que antes lo he avanzado un poco, y lo que no son sentimientos. Que la comunicación, lo dicen todo, lo leo en los artículos, lo leo en el artículo, lo oigo en dirigentes políticos, que puede ser utilizado a voluntad o a lo mejor no voluntariamente, ¿no? Me siento ofendido, ¿no? Cuando Rajoy ha hecho esto con este dato, yo me siento ofendido. Bueno, es verdad que a lo mejor esos datos se han dado para ofender o no, ¿vale? Y luego, que como este esquema no hace falta, cuando lo aprendamos, aun sabiéndolo, no hace falta que hagamos, pues cuando me has interrumpido, me he sentido frustrada porque mi necesidad es que todo el mundo me oiga y te pediría. Pero interiormente, cuando lo integras, si sigues esto, aunque no lo verbalices, que esto también lo ha explicado un poquito Sergio, cambiamos un poco a voluntad nuestro modo. Es decir, opino, ¿no? Opino que estoy juzgando que has hecho esto para no escucharme y, por favor, igual es una impresión mía, pero la próxima vez pon más atención o me gustaría que me pusieras atención porque necesito comunicarte esto. Así que no es necesariamente que ya lo aprendemos y tenemos que ir con la chuleta y comunicarlo, pero sí es importante entenderlo. Porque otra de las cosas que pasa es que, como pasamos directamente a las opiniones, como hacemos normalmente esto, luego viene el teléfono estropeado. Ya opinamos sobre, otra de las cosas que pasa, opinamos sobre opiniones. Es decir, directamente, y imagínate, esto pasa muchas veces cuando hay un documento que hay que leerse, ¿no? Para tener un debate. Y que no lo hemos leído. El hecho de lo que dice el documento no lo hemos leído. Pero alguien directamente ha omitido una opinión.
ya ha tergiversado la movida. He tenido una opinión y entramos a opinar sobre la opinión. Otra manera de no facilitar la toma de decisiones, el consenso, etc. Entonces ahora voy a repartir en lo que para un poco reforzar una chuletita que se llama sentimientos, emociones y juicios. Bueno, para ir ahí brevemente, lo mejor que se puede hacer con nuestras emociones es sentirlas, ¿vale? Ahora vamos a desarrollar eso, explorarlas y llegar al fondo de ellas. Que no nos enseñan en la escuela, a los niños les enseñan normalmente a competir y ya desde pequeños les decimos lo que son malos, es que tal, y no les enseñamos. Y además los niños que todavía no han perdido el pensamiento divergente, sin tener que explicarles nada, les preguntas cómo te sientes y hacer la prueba y te dicen cómo se sienten. Me siento aburrido, me siento triste, todavía no han deformado, es que me emociona. No han y esto es una emoción que se transmite ahí, no han deformado la capacidad de expresar esos sentimientos, ¿vale? Entonces las mamás, los papás, pues dicen, pues voy a cubrir esta necesidad porque la intuyo, tal. Entonces lo dejo ahí eso. Entonces es importante distinguir entre sensaciones que nos llegan directamente al cuerpo y se describen en términos físicos, calor, frío, piel de gallina, emoción, esto que es un paisaje. Es que no sabes cómo explicarlo. Esto podría ser. Luego, las emociones guardan relación con esa situación. Me siento emocionada, es que es una emoción, es que lloro, es que es palpable, es que estoy llorando viendo una película de Titanic, ¿eh? Bueno, esta no es la que le quería yo, pero bueno. La sentimos a tomar conciencia de la situación en la que nos encontramos. Y los sentimientos guardan relación con las personas, con lo que cada uno, únicos, irrepetibles y fantásticos somos. Por eso viene al hilo de lo que ha dicho Sergio, ante un mismo hecho, una persona se sentirá súper contenta, alegre, y otra se sentirá rabiosa, frustrada, violenta, ante el mismo hecho, lo que dice, por un ejemplo, un político, o lo que dice mi madre, ante el mismo hecho, mi hermana mayor se siente de una manera y yo me siento de otra. Entonces va en relación con las personas, y ahí están metidas las emociones, las sensaciones, pero vamos a trabajar sobre eso. Opiniones y juicios es el yo creo, yo opino. Entonces, una de mis claves a la hora de trabajar como facilitadora es para cuidar. Cuando identifiquemos que es una opinión, que lo sabemos, vamos a. Y al final está el soniquete. De, como dice María, no te lo lleves al ego, no te lo lleves a lo personal. Como es opinión, es un juicio, puede ser una pedrada, puede ser algo que dices, vaya troll. Entonces, ¿de qué me sirve llevármelo a lo personal y juzgarlo como un ataque? Entonces ya, el cómo nos afrontamos ante una reunión, ante la opinión de este, tienes la habilidad de decir, luego, de expresar, bueno, yo respeto tu opinión, obviamente es una opinión, no es un hecho, y me gustaría al menos un poco que me digas si tienes alguna necesidad o en qué te vas a decir. También te ayuda a, en los debates políticos a desmontar y no entrar en los marcos discursivos que esto se trabaja en política que quiere el enemigo, el adversario, sino llevártelo a tu lado, ¿no? Vale, seguimos. Entonces aquí pongo ejemplos. Palabras como ignorado, obviamente es un hecho, puede ser que te ignore o puede ser que no, pero en cualquier caso no es un sentimiento, sino que es una interpretación de lo que otros han hecho. Y a veces me dicen, es que eres, ya estás con esto, es que eres una quisquillosa. Yo digo, sí, sí, es que siempre estás con que no es un sentimiento, yo me siento así. Es que me siento así, tú no me vas a decir que no te sientes así. Y yo le digo, claro, te sientes así, tú opinas esto y te sientes frustrado, rabioso, violento, celoso. Llega un momento que obvio no estamos todos los días para dar lecciones a todo el mundo, pero al menos tú, la habilidad, el poder, es que tú ya sabes que te conectas con, yo me conecto con el sentimiento a veces de compasión, de pues bien, si no va, no llega más, no estoy aquí para darle lecciones de lo que es la comunicación, bendita sea que yo sí que la sé, no me lo llevo al ego, no me pongo nerviosa, no me genero estrés, no me va a dar una acidez de estómago, etcétera, etcétera. Entonces, lista de opiniones, y aquí podemos hablar entre todas si estamos de acuerdo, si es verdad que utilizamos, e interpretaciones. Me siento abandonado,
Me siento amenazado, me siento atacado, me siento atrapado, me siento coaccionado, me siento desatendido, desfavorecido, despreciado, estafado, excluido, humillado, forzado, incomprendido, invisible, maltratado, manipulado, obligado, olvidado, presionado, rechazado, traicionado, utilizado. ¿Cuántas veces? Podéis interrumpir cuando queráis, ¿eh? ¿Cuántas veces no hemos dicho que nos sentimos así y con el convencimiento de que eso era un sentimiento? Pues un montón de veces. Yo ya tengo muchos, porque esto no se aprende, no se integra. Yo hago muchos esfuerzos y a veces me identifico o estoy discutiendo con mi pareja, que nadie se cree que en 8 años no he tenido debate, de discusiones haciéndonos daño, con lo cual no es una discusión, es un debate, llegar a consensos, ganó, porque hemos utilizado la herramienta. Y es verdad que ha cambiado la vida. Y dice, no me lo creo que en 8 años no hayas discutido con tu pareja. Pues yo le digo, discutido de quedarme con la sensación de que me estoy mal, que me estoy haciendo daño, maltratando, no. Y entonces esto ya vale la pena, no solo para nuestros grupos de Podemos, vale la pena para nuestro propio día a día, ¿no? Y no sé si aquí, esto por ejemplo, incomprendido. Este para mí ha sido una de las cosas que trabajé una vez con Sergio, porque hablábamos de nuestra niñez, ¿no? Y yo decía, yo he sentido de pequeña que me sentía incomprendida. Y ya aprendiendo esto, ya nunca digo me sentía incomprendida, porque estaba dando por hecho que mi madre no me comprendía, que los demás no me comprendían, y en realidad yo no sé si me comprendían o no. Yo realmente no sé si mi madre me comprendía. Lo que sí, y ahora digo, pues que me sentía frustrada, diferente, sola, a veces triste. Entonces cambias un poco la manera que nos tratamos a nosotras mismas y a las personas que queremos a la hora de comunicarnos. ¿Me seguís? ¿Alguna duda? Pues, vale. Ahora viene la parte buena de atrás para que tengáis, por eso la doy, la chuletita. Porque no, como no estamos acostumbrados a comunicar con sentimientos, por lo que hemos dicho antes, que nos han dicho, es que si me dices me siento confusa, parece que estoy diciendo, ya nos han educado, nos han dicho que si dices me siento confusa, como mal estoy diciendo a lo mejor que soy tonta. Y esta frase la he sacado a colación precisamente por eso, porque es un arma de bloqueo de trolls completo con comunicación no violenta. Ante un doble mensaje, una ironía, vamos a llamarle así, porque tendría que explicar, un doble mensaje es estas cosas que vemos todos los días en Telegram, esto es una caza de brujas, y ya el otro lo lee y dice, hostia, caza de brujas, ¿qué? Y entramos al ataque, pues te voy a quemar en la hoguera, porque esto es una caza de brujas. Directamente, para neutralizarlo, yo soy de las personas, me siento confusa, ¿qué quieres decir con caza de brujas? Toma la pelota a tu campo. ¿Qué quieres? Ya por lo menos tú, pero ya solamente decir, ¿cuántas veces decimos me siento confusa? Pues chicos, si es que yo no sé lo que quieres decir, porque caza de brujas, ¿qué es? Que tenemos a brujas y aquí montamos una hoguera y bailamos alrededor. Así que, ya. No te entiendo, ¿no? También, yo como mucho, sé, no te entiendo. Sí, no, claro, muy bueno eso, no te entiendo. No entiendo lo que quieres decir. No sé qué quieres decir. Otra buena herramienta de neutraliza. Antes de entrar. A debatir, claro. Claro, claro. No entiendo, no te comprendo lo que quieres decir. Claro. Y bueno, la expresión de sentimientos, lo ideal para expresar nuestros sentimientos sería conectarlos con hechos concretos. Es decir, porque te puedes. Bueno, a veces te sirve. Esto apágalo, por favor. A veces te sientes de alguna manera, muchas veces yo, oye, las relaciones de pareja. Porque hay veces que nos sentimos mal por algo, yo que sí, igual es que te va a bajar la regla y tengo las hormonas y tal. Y te pones a enfadar hasta con, yo qué sé, con el del cartero que te viene. Y entonces el ejercicio que hago es, bueno, tengo estos sentimientos y hay unas necesidades detrás, pero hay veces que no sabemos qué necesidades hay detrás. El sentimiento es fácil de identificar, pero el trabajo de identificar la necesidad, yo reconozco que es difícil. El ejemplo de estoy con la luna y estoy rabiosa, las hormonas fatal, identifico y ya, yo ya sé, digo, es que mi necesidad sería que en vez de estar trabajando 9 horas, teniendo que comer, escribir, mi necesidad es ahora que en este momento de mi periodo estar relajada, y esa necesidad no me la pueden cubrir. Y al solamente identificarla,
ya a mí, para el trabajo con uno mismo, me dice, pues bueno, posiblemente esta necesidad, ¿a quién se la puedo pedir? ¿Qué decisión puedo tomar para cubrir esta necesidad que me quite este sentimiento? Y a lo mejor decides esa tarde anular una reunión que tenías, si la puedes anular. Independientemente si no la puedes anular, no vas a volcar ese sentimiento de frustración con otras personas que ni son adivinas, ni saben que lo que te pasa es que te duele la barriga, que te mueres, y que aunque le pidas no pueden hacer nada por ti. Bueno, tu pareja puede decir, bueno, necesito, estoy así, y dice, vale, pues no, ni te voy a contestar si necesitas silencio. ¿Vale? ¿Vais pillando un poco? Entonces, palabra, y esto aquí iba a poner también, cositas, que hacemos mucho, siempre, nunca. Estas palabras están, que también, es que tú siempre, es que tú nunca me escuchas, es que tú siempre estás enfadado, es que tú solo piensas en ti. Y tú te preguntas, ¿esto es un hecho? ¿Puede ser que una persona esté siempre sin escuchar a alguien? ¿Puede ser que una persona sea siempre, siempre, siempre un desastre? Habrá momentos en que escuche, habrá momentos que el cepillo de dientes lo ponga en su sitio. Entonces ya estas cosas deberíamos... Yo no digo mal, pero a lo mejor el cepillo lo pone en su sitio. Siempre y nunca, en una comunicación empática, son palabras a evitar para no llegar al ego, porque si tú llegas súper cansada a casa, está todo desastre, y es verdad que le dices, no, es que eres un desastre, y es que si eres un egoísta, solo piensas en ti. El otro directamente lo recibe como un palo. Pero si llegas a tu casa y le dices, cuando he llegado a casa y he visto todo por encima, tres ceniceros llenos de calillas, me he sentido asqueada, porque he tenido un día horrible y mi necesidad era que llegara a casa y ver un poquito más de orden, te pediría que la próxima vez, ya veremos cómo lo podemos hacer, te mando un mensaje, que intentaras por lo menos recoger los cigarrillos y tal. Ahí como el otro te dice, me estás atacando. Decirme cómo puede entrar a decirte que me estás atacando. Es muy difícil, ¿no? Y bueno, aquí no nos va a dar tiempo, pero con esta teoría, si lo queréis poner en práctica en vuestros grupos, explicando, yo os voy a dar mi correo, porque esto también, de verdad, que lo hago de manera súper voluntaria, atender dudas, si necesitáis alguna dinámica específica, porque al hilo de esta explicación va una dinámica en los grupos normalmente en el que nos tomamos nuestro tiempo y nos pensamos en una situación con un compañero, y la idea, el mensaje es decirle a un compañero un hecho concreto con el que te has sentido positivamente, qué necesidad tiene y qué le pedirías. Y a otro compañero o él mismo, un hecho concreto con el que sentiste negativamente y qué necesidades tenías y qué le pedirías. Esto refuerza los grupos, por ejemplo, los grupos de las comunidades, los que viven en una aldea, por ejemplo, una comuna, que en Cataluña hay muchas, que hacen reuniones específicas semanales para trabajar objetivos y tal, y otras semanales para trabajar sentimientos. Y es una manera de hablar de si han habido rencillas en el grupo, en el día a día, para decir, pues el otro día cuando dijiste el hecho concreto que no se puede obviar, pues me sentí frustrada y me sentí violenta, porque justamente esta decisión era importante y me la destrozaste, y te pediría que la próxima vez pues me pidieras más explicaciones o que no hubieras contestado así. Y ayuda un montón. Igual, cuando me dijiste eso me sentí enamorada, porque hace mucho tiempo que no me han alabado por mi trabajo, y te agradezco considerablemente porque lo has hecho. Esto se trabaja, y bueno, ahí normalmente el facilitador se va y lo trabaja entre las personas y da como herramienta esta chuletita. Para los sentimientos positivos, te da, no lo voy a leer, pero fíjate si hay, que no lo utilizamos nunca. Me siento humilde, ilusionada, inspirada, interesada, interesado, bueno, esto no está muy inclusivo aquí, motivado, optimista, relajado, renovado. Imagínate si metiéramos un poquito más en los chats, que yo soy una pesada, de intentar meter estas
Por eso al principio del taller he dicho, me siento tan contenta de poder tener un espacio en el que poder expresarme con algunas personas de lo que quiero transmitir, porque es verdad que intentas meter todo este rollo y esta explicación, la gente la mayoría de veces dice que María es una braza árboles y esto lo solo entiende ella. Mira, y aquí, que justamente aquí tenéis la bibliografía de Marshall B. Rosenberg, Comunicación no violenta y material de, bueno, de material de Ulises del curso de facilitación, que era la escuela un poco que hablaba al principio, de la escuela de facilitación de IFA. Ay, personalmente a mí como en grupos, el facilitador tiene que cuidar al grupo, pero yo no soy de las personas que cuando alguien eleva la voz porque lo necesita, porque es que su carácter, lo que hace un facilitador es proteger al grupo y estar atento. Normalmente hay otro rol, que fíjate se llama el rol de vibras, que se dedica simplemente a ver el vibra del grupo, si realmente se está cuidando, si hay gente que con el lenguaje no verbal está pasándolo mal. Sí, la vibración que se respira. ¿No habéis sentido alguna vez en una reunión que dices, hostia, aquí se corta el... creo que se corta el... la tensión va a estallar? Y normalmente, para mí, en mi opinión, un moderador malo es el que cuando alguien eleva la voz, a ver, por favor, bajar la voz, tranquilizaros, como si tuviera el poder de hacer que las personas que se sienten intranquilas se pudieran tranquilizar. No. Ahí un moderador lo que hace es controlar, incluso decir, a ver, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes alterado? Yo sé que tienes la necesidad de expresarte a ti así. Vamos a hacer, le hace de herramienta. ¿Por qué opino que te sientes alterado? ¿Qué necesidad tiene? Entonces ya directamente, y porque yo lo he vivido muchas veces, se desescala el ambiente porque lo facilita, te cuida, ¿sabe? Yo he estado en reuniones en las que solamente lo que hablaba antes, el rol de facilitador va controlando si hay murmullo, lo deja o no. Ha llegado un punto, si llega un punto que ve que va a peligrar la salud grupal, el cuidado del grupo, entonces sí que como está legitimado como rol, venga. Y se inventa una dinámica, venga, esta persona tiene este sentimiento, lo notamos en sus emociones, que nos está gritando, en vez de verlo como juzgarlo, como que nos está maltratando o agrediendo, vamos a cuidarle y a decir, ¿por qué te sientes así? ¿Qué necesitas? Vamos a tratarlo. Cambia completamente la dinámica grupal. Por eso vuelvo a decir, no quiero hacer publicidad de los facilitadores, es importante la formación de las personas que son las encargadas de cuidar el grupo. Pero yo no soy de las que a una persona que es tímida le digo, oye, machicha, que estás, no, pues si es que la persona es así, le gusta expresarse así, sin mover las palabras, igual no se deriva de que se siente frustrado, es que tiene pues una actitud de normal, comparar Sergio y yo, solo hay que vernos, yo como que no me puede grabar, porque estoy aquí, estoy allá, imagínate si tengo un moderador, es que estás poniéndonos nerviosos. Es que con esta actitud a mí no me sale ni hacer juicio ya, pero por favor, puedes quedarte quieta, no, intenta. Luego hay muchas cosas, ¿no? Cuánta se puede analizar, es que esto ya sería un curso muy grande de cuántas personas nerviosas un grupo puede asimilar, y eso también se trabaja en grupo. Es decir, en una comunidad, de acuerdo, ¿no? En la CABE, que es una comunidad de por ahí por el norte del País Vasco, que conviven de manera autogestionada como, yo qué sé si son 40 familias. Todo lo que producen, todo lo que hacen, van a una gestión, lo gestionan comúnmente. ¿Vale? Y entonces ellos tienen esas reuniones de sentimientos y la de objetivos, porque ahí todos los trabajos, la panadería, tal, todo va al fondo. Y bueno, una anécdota es que todas las cosas que hacen de los distintos trabajos lo hacen voluntariamente lo que cada uno le gusta. Yo me voy a la ingeniería, tal, para aportar. Solo hay dos cosas que se turnan. Las cosas que nadie quiere hacer, que son dos, los cacalecos, es decir, limpiar los baños comunitarios y hacer la comida para 60 personas todos los días, que un día puede gustarte, pero todos los días tener que cocinar, y entonces ahí sí que tienen turnos, etcétera. Y trabajan, y esto lo digo porque trabajan las emociones y ellos mismos han decidido que en su comunidad pueden aceptar un drogadicto, una persona con una disfunción o dos.
pero ellos mismos han regulado cuántas personas acogen que tengan unas necesidades especiales, una diversidad especial que tenemos que acoger. ¿O qué hacemos? Los que son analfabetos, idiotas, troles. Claro que está. Que podemos, ¿cuántos podemos acoger? Tenemos herramientas para neutralizar. Podemos acoger uno o dos, o a lo mejor no más. Entonces todo esto refuerza la necesidad de generar dinámicas y roles al hilo de esto. Y yo creo que alguna cosa.